Puebla no es el único estado de la República con problemas en las investigaciones y casos de feminicidio, situación que llevó al menos a 4 familias de Chiapas a viajar desde el pasado 1 de marzo por diferentes estados de la República para llegar a la Ciudad de México y hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que los casos de sus hijas no los quieren calificar como feminicidios. Y nuestro objetivo es llegar hasta Palacio Nacional para que él mismo nos reciba. No queremos comisiones porque no, harto estamos de las comisiones, porque todo lo que ellos hagan y encomienden a nuestro estado no lo pasan. Las madres de Jade y Carla Yesenia mencionaron que su paso por Puebla, Oaxaca, Juchitlán, Tehuacán y San Martín Texmelucan es para evidenciar que las autoridades encubren los feminicidios. Vamos a estar pasando por varios estados para que tengan conocimiento de la gran corrupción que se vive en el estado de Chiapas. Aparte que nosotros somos víctimas, nos han amenazado. Asimismo, las madres de esta joven y niña que fueron víctimas de feminicidio mencionaron que su lucha no es en vano, pues saben que no pueden luchar contra las autoridades. Sin embargo, encontrar justicia las dejará vivir en paz. Sabemos que con lo que estamos haciendo no las vamos a revivir, no, pero por lo menos vamos a hacer que paguen los asesinos que le arrebataron la vida a nuestras hijas y para que ellas puedan descansar en paz y nosotros como madres poder aliviar un poco nuestro dolor. Cabe mencionar que de los 70 asesinatos de mujeres ocurridos en Chiapas en 2020, solo 29 son investigados como feminicidio. Esto según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Mujeres Libres Colem y Católicas por el Derecho a Decidir. Lo único que estamos pidiendo es justicia. Con edición de Isaías Solís, imagen de Edgar González para Meganoticias Puebla, Minerva Hernández.